Perfecto. No, no puedo practicar agricultura ni deporte. Porque al final es la periodista que se llama la cultura. Claro, ¿y Y con de Manuel. cuántas personas estamos hablando del equipo? Ocho. Ocho personas. Ocho periodistas que se llaman la cultura. La gente de redes sociales, marketing. Vale, súper bien. Entonces Eso. todo el mundo hace de todo. ¿Cuántos años ya? ¿Son unos cuantos? Bueno, ahora tengo que hablar, creo que dentro de 2 años de la periodista. Yo llevo 8. 20 años. Está Cuba Debate como el canal educativo. Que este año, o sea, 2022, es el año que cumple, bueno, 20 años Cuadrado de 2020. de 2020, o sea, 19 años. Perfecto. Bueno, ahora mismo estoy haciendo un programa que se llama Cercanía, que empecé con el educativo. Y justamente ahora grabo el viernes, y el viernes estaré con Pancho Amay y estamos mencionando con eso. O sea, mencionando todo el Ahí aniversario hace del educativo, el aniversario del mismo programa que subió también con el educativo. conduce el programa. Sí, ahí. O sea, tengo ese, tengo para la banda también. Pero ese por lo menos está con los 20 años, o sea, ustedes están ahí ¿Y cuánto a la par. pensaste el tema de la conducción? Bueno, como tal, la conducción fue. O sea, entrando a la banda. Fue la posibilidad que tuve con. ¿En qué año viniste acá? Ya estamos hablando de quedarme como tal en La Habana. 4 años y algo. 4 años. ¿Y por qué viniste para acá? El campo y no el monte. Bueno, huir, lo que se dice huir, no tanto, porque uno siempre se queda con la. ¿Sabes? A ver, yo siempre se ha gustado. ¿Sí? De la reina. Bravo por tu tierra. Yo estuve los otros días en Viñales y la experiencia ahí es increíble, ¿no? Yo estudié la vacación en Torre del Río y después periodismo y lo para acá, bueno, estaba en La Habana, ya que lo quiero. Vale, entonces, pues nada, estamos en vivo, ¿eh? Perfecto. Hola, mis amigos de Zona de Arte, como les habíamos prometido, tenemos hoy aquí en esta transmisión a Robertico Águila, uno de los actores que por estos días se roba nuestro cariño en las pantallas. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, para estar Ustedes, aquí siempre. con nosotros. Bueno, ustedes si quieren hacer alguna pregunta, ya saben, en los comentarios. Este es su momento. ¿Qué pasa? Un momento No incómodo. hay, no hay filtro, no hay filtro. Pregunten todo lo que quieran. Bueno, a ver, cuéntame cómo llegas a esta nada, telenovela nueva, a tú, el personaje de Miguel. ¿Qué es lo que más te gusta de Miguel? Es un joven Imagínate, bastante. está pasado, está pasado, está pasado, está pasado. Tiene que ver conmigo de algunas cosas, ¿no? Pero bueno, a tu Diego, a través de Lester, de su director, me enteré como nos enteramos la mayoría de los actores aquí en La Habana, ¿sabes? Oye, hay un casting en tal lado, ¿qué hace que no has llamado, que no has ido? Entonces dije, bueno, perfecto, a este casting, como no fue un casting abierto, como tal, fui directo a la oficina y tuve que, ese día, sol como hoy, así, y corrí hasta la oficina, llegué corriendo literalmente. Me planté ahí hasta que no me atendió, no salí. Nada. Mira, Insistente, insistente. en eso como el personaje, ahí estamos igual. Y me quedé, qué sé yo, me recibió, terminamos la conversación. Él como tal no tenía, o sea, el personaje todavía lo tenía libre, pero ¿Y siempre estaba. fue Miguel tu plan o tenías No, de hecho, pensado? Lester estaba reestructurando cosas de guión y me dijo, tengo esto para ti, pero quiero fundirlo con otro personaje, quiero ver qué sale. Entonces trabajaron eso con los guionistas y bueno, salió este personaje bien, bien ya decidido ahí. Y bueno, ya, él me dice, déjame ver qué hago por ti. Y entonces digo, ay, Dios mío, yo, actor, vengo del campo, Por que yo tengo que favor. hacer algo, yo tengo que hacer algo aquí. Y uno sabe que por lo menos la carrera es súper difícil cuando no te conoce y los directores no, o sea, no siempre hacen casting, a veces llaman directo a los actores, le dicen, tengo este personaje para ti. Pero en ese caso le dije a Lester, bueno, Lester, vamos a hacer una cosa. El día que tú necesites, realmente, y tú abras esta puerta de la oficina, yo voy a estar ahí detrás. Y entonces eso parece que me enganchó, ¿no? Y me dijo, perfecto, qué bueno, qué sé yo, y ya me llamó para Miguel. Miguel tiene que ver conmigo, ya te digo, en la pasión. Siempre le pongo mucha pasión, de hecho le estoy poniendo pasión también De hecho, te voy a a esto. comentar. Ahorita hablaba con una persona que tendría aquí a Robertico y me dice: qué mal me cae el personaje. ¿Que le cae mal quién? Sí, Miguel. Pero dime el nombre de esa persona. Querida persona, ¿cómo te va a caer mal Miguel si Miguel no le cae mal a nadie?
Es que está para cosas, tú sabes lo que pasa, es que estás para que Yanara se quede con otra gente. Ahora que te gusta, es el de la moto. Es eso, ¿no? Hablando de Yanara, uno de los comentarios que llegó cuando puse el anuncio en Cuba Debate fue: por fin te quedas con Yanara. ¿Qué pasa con Yanara? Hagamos un cambio de spoiler. Oye, eso no se hace. Eso no se hace. Pero yo lo que sé, lo que les puedo decir es que va a estar complicadísimo la cosa. Yanara tiene un conflicto muy bueno, realmente, en su vida, en lo personal. Ya afloró, no voy a hacer spoiler, creo. Pero ya. Muchacha, me cae arriba el equipo. Ya salió en una de las escenas algo de Yanara que fue muy sutil y que va a determinar la novela, toda la historia de Yanara en la novela. Lo que pasa es que, no, ni lo digas. Deja ver si se dan cuenta. Pero sí, es un conflicto muy, muy duro, muy bonito, de cierta manera, ¿no? Porque por todo lo que le va a pasar alrededor. Y este personaje va a intentarlo hasta el final, es lo que te puedo decir, va a intentarlo. Sí, puede ser que se vea, puede ser que sí, puede ser que no. No dijo que sí, ni que no. Yo no he dicho nada, a mí después no me estén diciendo. A ver, hablando de tú y tu faceta de cantante, cuéntame un poco la música, Bueno, yo empecé en la música de tempranito, fue lo primero que hice. 5 años ya estaba allá con un micrófono en la mano cantando y con una pianola de fondo. Y eso para mí fue lo que más me marcaba en mi vida. De hecho, es una de las cosas que más me gusta hacer y es incluso parte de mis pasatiempos. Llegamos a un ensayo de la novela, de lectura, y veo a muchos actores que están con textos en la mano y un piano. Y yo dije, ¿y aquí qué fiesta se va a armar? Yo no puedo perderme el fiestón este. Y estaban practicando porque Lester tenía la propuesta de ver la novela un tanto musical, como es lo que pueden ver, que cada capítulo, el cierre de cada capítulo es un cierre con música, ¿no? Con videoclip. Sí, de hecho es una de las cosas que más ha llamado la atención. Claro, porque Lester es un maestro y le encanta todo lo que tiene que ver con lo musical. Y entonces quiso mezclar todo lo que tenía que ver con el cine, de cierta manera, ¿no? Llevarlo hacia la pantalla chiquita y atraer la parte de música. Y creo que ha sido muy original, creo que ha sido muy, muy valorado, muy bien por los televidentes, que le ha gustado muchísimo. Y entonces ellos estaban ensayando y yo empiezo a cantar. Y Lester me dice, ah, pero cantas. Y yo le digo, bueno, no es que cante. Lo intento. Yo lo hago. Lo que pasa es que miedo escénico no tengo. Yo tiro para allá y intento afinar lo mejor posible, ¿no? Ahí estaba. Y entonces Lester ya me llama y estábamos grabando unas escenas en la casa y me dice, arriba, vamos, aquí tienes un tema. Es de un grupo que quiero y admiro muchísimo, y si hay alguien conectado, amigo de ellos, es Kilómetro Cero, por favor, síganlo en sus redes sociales, que es lo más grande, es un grupo que viene súper bonito, y agradecidísimo de tenerlos como amigos y de hacer este tema, que es lento, que me gustó muchísimo interpretarlo. Estuve con la ayuda de un musicazo importantísimo que trabaja en los sampling, que es parte de los jefe ahí que está dándole lo mejor posible, y mucha ayuda que tuvimos con ese tema. Lo hicimos súper rico, lo pasamos súper bien ahí y a la gente le ha gustado. Yo estoy muy contento por el resultado que ha tenido en las redes sociales el tema, que a todo el mundo le ha gustado la interpretación. Hay comentarios raros, pero bueno, eso sí, el arte es así, el arte es muy amplio, nadie tiene la verdad. El gusto es muy, muy, amplio, lo que te gusta a mí no me gusta, y eso es lo bonito. Yo siempre lo digo, que los comentarios que vengan hasta ahora, yo gracias a Dios en mi carrera y en mis cosas no he tenido ni el más mínimo comentario negativo. Siempre han sido comentarios constructivos, por lo que estoy súper agradecido de todos mis seguidores, de toda la familia, los amigos, todas esas personas que se llegan a mis cuentas oficiales y dejan todo el cariño y el amor a Dios. Estoy muy feliz por eso. Y con la música... Es una puerta abierta. Es una puerta que se está abriendo incluso, pero no voy a mencionar nada para que se dé. En silencio tendría que ser. Las cosas para que se dé deben andar ocultas, pero estaré dando nortes como Yanara, así que apareció y de pronto sacó una cosa y nadie se enteró. Por ahí estaré haciendo cosas ahí con la música. Anteriormente la vimos también en Vuelve a Mirar, el personaje de Machete. Cuéntame un poco de experiencia, cómo llegaste a esta novela. Con el filo. Machete. Sí, igual llegué ahí directo. Mira, en este sí fui a casting. Estuve ahí con Fiallo, hicimos el casting, pero con otro personaje. ¿Sabes? Cuando tú como actor llegas a un director, no siempre que te presentas a hacer un casting, ya te presentas directo al personaje tuyo. Te presentas
con otro papel, otro, quizás incluso hasta puedes hacer casting con el protagonista. El lío es que la escena debe tener una carga emocional donde el director pues decide entonces si eres un actor capacitado para el personaje o no. Y esa escena estuve con Armando Valdés, más conocido por Chala, estuvimos haciendo una escena improvisada y a partir de ahí entonces que sale el personaje de Machete. Y mira, realmente también fue un personaje que le gustó muchísimo a la gente. De hecho, no hay forma, bueno, algunos me dicen Miguelito en la novela, pues, en la novela tuvo Miguel, ¿no? Ah, Miguel, pero en todos los medios, en todas las publicaciones, Machetico. Y Machetico para arriba y Machetico para abajo. Esto, olvídate, ¿crees? Sí, Machete se quedó para toda la vida. Eso es así, siempre un personaje llega y me llegará otro quizás que me marque más, pero bueno, ya eso es como como cualquiera que habla de, oye, Machetico. ¿Y cómo fue el trabajo? Mira, no fueron demasiadas escenas, pero escenas que impactaron. Sí, realmente nosotros grabamos en tres días las 8 o 10 escenas que tenía y la pasamos bien, porque incluso el lugar donde grabamos es un lugar precioso, que es la terraza. Así que tú conoces, porque tú eres de esa. Ahí está, me encanta venir. Y fue un trabajo bonito porque me acercaba un poco quizás a esta parte, como que él tenía que subir a las lomas, estar con la parte de la historia. Me acercaba a lo histórico, que a mí me encanta todo lo que tiene que ver. Cuando tengo que actuar y tengo que hacer algo con respecto al histórico en Cuba, me encanta muchísimo. ¿Sí? Y en eso también estoy planificando trabajos que deben salir, si Dios lo permite, con respecto a eso. Es un trabajo bonito que va a venir. Bueno, otra de las preguntas que te envían es, ¿cuál es tu personaje de sueño que quisieras realizar? ¿Qué tanto sueñas? ¿Qué quieres realizar? Yo quiero un personaje negativo. Maravilla. Bien negativo, sí, que la gente le coja odio, que yo tenga que esconderme en la calle. Bueno, ya, Miguel. Atrás de un carro, no sé qué más, que la gente, y yo correr. Por ahí hay gente que odia, no, Miguel. Oye, pero tú me estás dando una mala fama. Sí, eso es lo que quiero, un personaje negativo, que me saque de mi zona de confort, que me obligue a mí como actor a cambiar, a buscar otra faceta, otro matiz. Porque a veces no nos quedamos con el facilismo y a veces no siempre te llega ese personaje, ¿no? Pero estoy abierto a hacer. De hecho, ahora estoy con una obra de teatro que es lo más cercano a un personaje negativo. Es la que me comentaste. Cuéntanos un poco para el que quiera. Vale. Ahora mismo estamos en pleno montaje porque estrenamos este viernes 18. Estamos viernes 18, 19 y 20, que es el primer fin de semana. Van a ser tres fines de semana consecutivos. La obra se llama El chico de la última fila, una obra que vino a montar un director catalán, José María Gol. Y estamos trabajando varios actores, entre ellos está Uli Anelo, está Betty Viñas, Johan Ramos, está Yanessi Gómez y Fran Mora. Y estamos con esa obra que es el que el personaje, mi personaje es el protagonista, se llama Claudio. Es un muchacho que escribe, bueno, mira, olvido del periodismo. Él escribe y lo que pasa es que él, para poder escribir y entregarle esos datos al profesor, necesita vivirlo. Y para vivirlo tiene que colarse en varios lugares, en varias casas. Y al colarse en esa historia, pues destruye. Y es un muchacho como un... Yo le decimos que es un ángel, pero un ángel demonio. O sea, una oveja con pies de... Con el lobo arriba. Lobo con pies de cordero. Dijiste que era en el teatro. Estamos en la sala Adolfo y Aurador, que eso está en línea en 11 entre ID. Bueno, hablando un poco de este personaje, de los otros que has tenido en tu carrera, ¿cuáles son los rasgos que le imprentas a cada personaje, es tu matiz propio? ¿Qué diferencia el personaje que interpretas de otro, que puede interpretar otro actor de ellos? Claro, yo creo que en cada pedacito de personaje, ya sea lo más pegado a lo negativo, que hasta ahora, ¿sabes? Esto es lo que me va tocando. Creo que siempre le he tenido la oportunidad de ponerle como gentil, como amable, de cierta manera. Quizás le pueda decir que inocencia, que es una de las palabras que más me gusta también en la vida, y ponerle un tanto de inocencia, ¿sabes? De no acoplarlo con tantos problemas, a pesar de que el personaje tenga varios objetivos, ¿no? Negativos, o tenga varios objetivos en su puesta en escena, que lo saquen de ahí, de esa zona, ¿no? Pero es lo que creo que le pongo, ¿no? Que tenga que ver conmigo. Bueno, ya para terminar, ¿cuál es tu
¿Cómo reaccionas cuando tienes todas las miradas puestas? Ahora mismo. Bueno, a mí me hace muy feliz, realmente. Me hace muy feliz. Y yo siempre estoy lejos de todo lo que tenga que ver con las cosas negativas de la vida. Con personas negativas, con situaciones negativas, voy siempre a un paso adelante. No me atraso, no me preocupan realmente esas cosas que puedan llegar así, porque soy como la historia del burro, que lo tiran al fondo de un pozo y lo empiezan a echar, y él lo que hace es sacudir y va subiendo y sube y sale. Pues así, esa es mi manera de ver la vida. Y cuando tengo todas las miradas de un público que te quiere, que te cuida, que te envía constantemente mensajes en las redes sociales, que ya son parte de tu familia, que te creen que tú eres su amigo de toda la vida, eso es súper lindo. Y cuando caminas en la calle y se meten contigo, ¿sabes? Para mí no hay comentarios negativos, no lo existe. No creo que exista un comentario negativo. ¿Y cuando nadie te mira, cómo eres detrás? Bueno, yo sigo de toda mi vida, significa mucho para mí, buena fe. Y buena fe tiene un tema que yo adoro, que se llama Soy lo que ves. Y yo realmente, esto que estás viendo aquí, pues es lo que vas a ver detrás de cámara, delante de cámara. Siempre voy a ser así con todos los equipos de trabajo, con mis amigos, con mi familia. Yo no voy a, como decimos vulgarmente, a la calle, y como es un término que ahora se usa mucho, a inflar. No voy a inflar lo que no soy, no voy a ponerme una máscara para agradar al público. Yo no necesito agradar a nadie. ¿Sabes? Ni tú como ente persona, como persona, necesitas agradar a nadie. Yo creo que las personas se acercan a ti por lo que tú desprendes, por esa personalidad que vas sacando, ¿no? Y ese soy yo. Agrado por mi manera de ser, por mi crianza, por lo que me enseñaron mis padres, por mis raíces, por mi pueblo, porque soy una persona de campo, porque soy una persona que no se crió con todas las de la ley, que pasó trabajo, como está pasando trabajo en miles de personas, no solamente aquí en este país, sino en todos los países, porque es normal. Y cuando vienes de abajo y creo que tienes una enseñanza así, y no te dejas guiar por otras personas y no andas en malas compañías, creo que todo sale bonito. Y así, soy exactamente lo que ves. ¿A qué le tienes miedo? ¿En qué aspecto? En todos los aspectos. En todos los aspectos, me estás comprometiendo a que la gente sepa que uno le tiene miedo y te agarre. No, mira, le tengo miedo a la... No, a los animales. Yo creo que de los únicos animales que le puedo tener un poco de respeto es a los reptiles. Le tengo un poco de respeto. No sé, se mueven raro. No sé, es que más. Es que quizás si voy a hacer algún personaje en esta vida y lo voy a hacer y el personaje tiene que ser raro, creo que lo voy a llevar por ahí, por esa línea. Por la línea de los reptiles, que son los que menos me agradan. ¿Y si te toca un día tocar? Si me toca, a mí toca lo que me toca a mí. ¿Cuándo lo toca? En la escena. ¿En el toca? Sí, en la escena. Mira, lo hago. Sí, estaré sudando y tendrá toda la gente maquillada arriba todo el tiempo, ventiladores y todo eso. Pero lo hago. Yo no tengo miedo, realmente no tengo mucho miedo. Y el miedo como tal en la vida, sí, algo que le tengo mucho miedo es a perder a alguien que... Ya perdí a alguien importante en mi vida, que fue mi mamá. Fue el choque más grande que he tenido en toda mi vida. Y le tengo miedo a perder a mi padre también, que es... mi padre es una persona mayor, tiene 91 años. Una persona súper luchadora, que me ha enseñado. Creo que soy el espejo de él ahora mismo. Y tengo mucho miedo de perderlo. También. Vivo orgulloso de él y él de mí. Vivo enamorado. Totalmente enamorado de mi padre. Bueno, cuéntanos en qué proyectos actualmente estás trabajando, además de la obra que ahorita hablabas. Bueno, sigo ahora más dentro del teatro, porque ya terminé todo lo que tenía que ver con la televisión en la parte de actuación como tal. Estoy haciendo dos obras más con el grupo de teatro del cuartel, con Sally Morera, que es la directora. Estamos trabajando en base a eso. Y me llegó un trabajo nuevo ahora que agradezco muchísimo. Gracias a Jorgito por darme la oportunidad, que estoy trabajando en un programa que se llama Cercanías, de Canal Educativo. Es un proyecto nuevo. Ya con Jorgito había trabajado en un programa que se llamaba Promesas, del Canal Educativo. Y bueno, ahora estoy trabajando con este... Que me contabas ahorita, estábamos detrás de cámara y me contabas que Cuba Debate ya estaba cumpliendo casi 20 años de carrera, ¿no? Como, por así decirlo. Y Cercanía también es un programa que tiene 20 años ya y junto al Canal Educativo. Entonces, para mí es un honor tener esa oportunidad de en este año, en el 2022, pues darle esa ayuda, diríamos, porque Jorgito me la pidió y yo, con todo el placer del mundo, trabajo para él. Es un canal que me gusta muchísimo también y creo que merece la pena. Bueno, te envían por acá saludos de Venezuela.
Wow, qué bien, muchísimas. De todas las partes. Muchas gracias a todos, de cualquier parte, de cualquier país. De cualquier país, súper agradecido de sus comentarios, de los seguidores que tengo de muchísimos países que me siguen, de que me escriben a cualquier hora, y eso me encanta. A mí me pueden escribir a la hora que ustedes deseen. Yo siempre tengo el calendario súper ocupado, pero siempre voy a intentar buscar el espacio para responderle a cada uno, porque creo que si ustedes se toman el tiempo, la dedicación, el esfuerzo de escribirme a mí, yo creo que debo hacer lo mismo. Entonces me escriben y me dicen: estoy viendo la novela. Cuéntame, yo estoy tan lejos que yo no voy a decir nada. Yo digo, sí, da, deja eso. Con ese cuento. No, con ese cuento. De hecho, a las 3 de la mañana, anoche estaba conectado. Estábamos conectados ahí en las redes sociales. Y pásame la foto. Y espérate, y déjame publicar. Sí, pero pon el link de mi página oficial. Porque tengo algo que no me gusta. Y es que estoy en contra en esta parte de Facebook. Porque Facebook, en los perfiles normales, te deja solamente 5.000 seguidores. Y todos los días llegan, qué sé yo, una cantidad terrible de solicitudes de amistad, y ahí no puedes aceptar porque ya tengo 5.000. Entonces yo digo, caballero, si todo el mundo se dirigiera, en vez del Facebook como tal, que eso es un relajo ahí, porque esa es la de decir relajo, ¿sabes? Porque estamos en confianza. Váyanse a la página oficial, ¿sabes? Porque es la página que te puede admitir una cantidad ilimitada de seguidores. Y entonces lo que digo, bueno, caballero, para la página oficial, que estoy la estaré dando, voy a dar después todas las redes sociales oficiales para que se dirijan ahí. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu mayor defecto? ¿Mi mayor defecto? Bueno, es que yo soy muy, muy terco por ahí, ¿sabes? Cuando se me pone algo en la cabeza, yo voy hasta el fin del mundo por eso. Y no sé qué más así pudiera decirte. O sea, defectos pues me puedo encontrar miles, porque soy un ser humano y en cualquier situación del momento de la vida me voy a equivocar y voy a asumirlo y voy a apoyarme. De hecho, me gusta equivocarme. Me gusta. Porque creo que aprendo. No sé. ¿Y la virtud? Virtud. Me encanta todo lo que tiene que ver con los amigos y la familia. Y lo manejo tan fácil, se me da muy fácil. Me gusta mucho, me encanta ser leal. Creo que es mi mayor virtud, la lealtad. Y creo que es lo mejor que pueda tener en un ser humano, porque cuando eres leal, él es leal absolutamente todo, lo mismo a un trabajo, a una persona, a un animal, a una situación en especial. La lealtad te define a ti como ser humano, ¿sabes? Si no eres leal, no eres nadie. ¿Tienes mascota? Hablando de animal. Yo soy fanático, pero grandemente, de los perros. A mí me encanta. No soy de los que andan en las redes sociales como muchas personas, mostrando ese cariño por los animales. Realmente ni tienen mascotas, ni lo sienten, y todo está por salir adelante, por mostrarse más bonitos que nadie, por subir una foto muy bonita con un perro diciendo te amo, y el perro es una raza súper bonita, o no sé, alguien para subir seguidores. Eso no me interesa nada. Yo amo grandísimamente a los animales, y sobre todo a los perros. Lo que pasa es que como vengo del campo y vivo alquilado, es complicado. Tú no puedes meter un perro, un animal, un gato, tú no puedes meter eso en un alquiler porque lo mismo te bota, ¿sabes? Y entonces uno tiene que cuidar los sacrificios que uno está haciendo en la vida, ¿no? Y la casualidad es que ahora en este alquiler donde estoy hay como 10 gatos. Hay como 10 o 15. No, no importa, ellos andan, dan vueltas. Sí, claro, por supuesto. Ahora todos los perritos calientes que se escapan por ahí, ahora es para ellos. Y entonces la vecina me dijo, ay, es que, no sé, ¿usted cree que le moleste, no? A mí como si quieres traer el sabor entero para acá, a mí se me da lo mismo. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Todo lo que tiene que ver con la música. Tiempo libre quizás también lo dedico a las redes sociales. Yo me encantan las redes sociales. Pero es que al final también es un trabajo, ¿no? Es como tal un hobby. Chicas, si le vamos a decir trabajo, yo no le diría ni trabajo. Trabajo es lo que tú haces que no te gusta, que no te llama la atención, y por eso es la palabra, te cuesta trabajo hacer. Para mí las redes sociales no es ningún trabajo, para mí mi carrera no es un trabajo. Entonces lo tienes para mí, trabajo. Para mí un trabajo levantarme temprano, eso sí es un trabajo. Ahí sí, y lo tengo que hacer porque tengo el día súper caliente. Y cuando te dije que tienes una entrevista a las 10 de la mañana, ahí pensó, me tengo que levantar. Ahí vamos a ver qué transporte, cuál la guagua, qué es, si es P2, si es P2. Mira, que es complicado con un sol, que no te puedo explicar. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi
mayor sueño, bueno, realmente que vivir muchos años, mucho, que me dé la vida la oportunidad de lograrlo, tener una familia y que yo esté orgullosa de mi familia y mi familia esté orgullosa de mí. Creo que es mi mayor sueño. Es que todo se define ahí, ¿sabes? Vamos por la vida como preocupándonos por muchas cosas materiales, por logros, por cosas que realmente es importante, ¿no? Pero sea lo que te dedique, no importa. Ningún trabajo es denigrante, ningún trabajo te va a hacer menos que nadie. O sea, lo que hagas, si tu familia está orgullosa de ti, tú estás orgulloso de tu familia, ya has logrado lo mejor, ¿sabes? Tus amigos, tu, tener gente que te quiera, que te valore por lo que eres, que te apoye. ¿Qué más? Y yo vivo orgulloso de eso, o sea, que ya el sueño lo estoy logrando. ¿Qué te ha regalado la actuación? Me ha regalado buena gente al lado mío. Gente que quiero, que admiro. Gente que hoy por hoy son parte de mi familia. Y me ha dado también la posibilidad de tener un pueblo, ¿sabes? Mi pueblo de Cuba es un pueblo que ama. Los cubanos somos así, somos cariñosos, aunque no nos conozcamos. Te dice que hola mi hermano, cómo tú estás, te quiero toda la vida, como te descargo, loco. Y todas esas cosas, ¿qué más tú le puedes pedir a la vida? Y eso me lo ha dado mi carrera, me lo ha dado la actuación, me lo ha dado los personajes, se lo debo mucho a cada director y a cada persona que me ha brindado la confianza de regalarme un trabajo. A cada lugar, a cada entidad, a cada espacio. Ahora mismo ustedes me están abriendo quizás también una puerta que agradezco y que me gusta muchísimo. Así que eso. Lo más importante es que estás en pasado. Sí, claro. Hay mucho que aprender. Hay cosas, y lo tengo que decir en público porque me molesta muchísimo, y es que mi generación, y parte de mi generación, y una de los que vienen detrás, se vanaglorean, lo mismo en sus redes sociales que en su vida como tal, de ser súper artista. No, estás equivocado. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Yo he estado de la mano, desde que llegué a La Habana, he estado de la mano de actores grandes de este país, de gente importantísima en este país, y hablar con ellos es un regalo, porque son personas humildes, sencillas, ¿sabes? Y eso hay que cuidarlo. Si estás empezando tu carrera, hazte de tu carrera realmente y lucha por eso. Y no hables tú, deja que la gente hable, que la gente cuente. Y no te creas nada porque hayas hecho una novela, hayas tenido un protagónico, o hayas hecho una película y hayas salido 3 minutos en escena. No te creas. Haz tu carrera. Ten 20 películas, 200 obras de teatro, trabaja en 40 programas de televisión, haz 20 series, ¿sabes? Cuando tengas esa carrera, después incluso, sé humilde, pero después habla. Y entonces eso es lo que creo del empezar de la carrera, que tienes que ir suave, poco a poco. Hay que ser humilde en esta carrera, en la vida como tal hay que ser humilde, pero en esta carrera más, porque el arte es complicado. Y tú vas a trabajar con muchísimas personas que te van a querer brindar el apoyo y darte, y cuando te vean esa actitud, vas para atrás y el mismo público te va a rechazar, ¿sabes? Por eso mismo, ahorita que estamos en las redes sociales, la gente se choca, ¿no? Me dice, te escribí y oh, gracias por responderme, pero nunca pensé que me fueras a responder, realmente eres tú, es una página falsa. ¿Quién me está hablando? Y yo se lo digo, hasta le mando audio, soy yo realmente, sí, pero ¿por qué crees que no te voy a responder? ¿Por qué crees que yo no soy mejor que nadie? Ser actor no me hace mejor que nadie, ¿sabes? Soy una persona que tiene la posibilidad de salir por un televisor o por una cámara o que quizás tenga un poquitico de poder de comunicación más que otro, pero ni me hace más especial, ni me hace mejor, realmente. No lo estoy diciendo aquí para agradar a nadie, yo no quiero agradar a nadie. Te lo estoy diciendo porque es lo que yo siento, porque es mi forma de ser. Y todos son especiales. ¿Cuántos trabajos no existen en el mundo? Si solamente fuera actor el especial, imagínate eso. Y todos son especiales. Claro. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Un placer. Repite tus redes sociales para que me sigas. Sí, voy a... Es muy activo en las redes de Jaloyero. Me encanta. Bueno, nada. En Facebook, Roberto Águila. A ver. Esa es la página oficial, Roberto Águila. De fondo, para que se guíen, porque a veces me dicen, no encuentro la página, por favor dime, no encuentro la página. De todas maneras, la etiquetan en la descripción. Roberto Águila, de fondo, tiene una foto donde dice actor. Y bueno, ahí está mi cara, vean un poquitico ahí, más o menos, para que lo sepan. Y en Instagram me pueden buscar como robertico-águila. Usen el guión bajo. Es que Instagram se pone pesado con eso y no me dejaba. Yo se decía, oye, tiene como 5 perfiles, yo le estoy diciendo, borra todos esos perfiles falsos, porque después las personas quieren conectar contigo y se conectan con otra cuenta
y en otras cuentas pasan cada cosa que yo no te puedo explicar. Entonces ya lo saben, Roberto Águila en Facebook y en Instagram, Robertico-Águila. Por favor, únanse, compartan y gracias a cada una de las personas que se unen de corazón. Muchísimas gracias porque me están ayudando, porque uno está empezando y uno también necesita el apoyo de todos ustedes, del público. Y escriban todo lo que les parece, comenten todo lo que quieran, estoy a favor de todas las críticas que hayan, ya sean constructivas o destructivas, para mí nunca va a haber un mensaje negativo. A lo mejor por sus redes sociales hay algún spoiler de la novela y sabemos si se queda con Gianara o no. Ay, Dios mío, habré subido en las redes sociales. Tengo que revisar las publicaciones pasadas, no hace que hayan metido la pata. Gracias por el dato. Muchísimas gracias por conectarse. Si un placer, gustó caballero, gracias. Este video, comenten, compartan y nos vemos la próxima semana acá en Zona de Arte. Beso grande, 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 grande. Gracias a ti, mi vida, gracias a ti.